Hola chicos, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo vamos? Ya en 5 minutos ingresa la doctora Obligado, ¿sí? Yo mientras tanto voy a ir tomándoles asistencia. Vi en el CIU Guaraní que ya tenemos 10 alumnos más, seguramente fueron los que pidieron cambio de comisión, como Guillermina Moya, que veía que tenías ingresos, pero no estabas en la lista anterior, ahora ya sí. A ver si Segovia José Ignacio, ya te tengo en la lista, te digo. Sí, ya estás en la lista del CIU Guaraní, José, así ya, perfecto, ya te puedo ir poniendo el presente en ese sentido. Y a ver. Chiari, Camila, exactamente, ya recién ingresé yo al CIU Guaraní y también estás, así que ya te voy a poder pasar el presente. Y Salvador, a ver, Salvador, me suena que te tuve en otro dictado. Salvador, también estás. Krause, también estás. Claro, no, no, perfecto, Guillermina. Yo veía que vos tenías ingreso desde el primer día, que estaba ya ingresada, te veía en plataforma, pero cuando yo saqué la lista del CIU para anotar las primeras clases, a vos no. Pero ya estás, así que quédate tranquila, Guillermina, que ya estaríamos. Y Delfino María Inés es Susana Guarino. Bien, acordate de cambiarte la denominación de cuando entras, porque a mí me figura Susana Guarino, ¿sí? Cuando entras y te podés renombrar, más que nada para la asistencia. Y Delfino María Inés, exactamente, sí, María Inés también. Fernández. No, no, Fernández Jordi no. Perdón, doctora. Sí, no sé Yo, quién me habla, perdón. Patricio. Yo soy Patricio Patricio. Treyes. Sí, dice, figura Patricio, pero soy Patricio Treyes. Bien, si te podés cambiar la Disculpa. denominación, más que nada, si se pueden Bueno. renombrar bien, sería bárbaro, más que nada, porque cuando yo saco foto de la asistencia, que espero 5 minutos de las 18:30 más o menos, sería ideal, si pueden, por Perfecto. favor. Ahora la Más que próxima que nada. ingrese lo cambio. Perfecto, si no, desde acá me parece que podés, en los tres Ah, puntitos en tu cuadradito, cuando vos sí. te seleccionás, ahí te Ah, permite renombrar. renombrar, Perfecto, exactamente. Y ahí perfecto. si se pueden poner sus apellidos, es genial para la asistencia. Listo. Muchas gracias. Al contrario. Todos están pudiendo ingresar a la plataforma correctamente, todos han podido ver el material, perfecto. Luego va a estar visible la clase de hoy con el material de la clase de hoy. Ah, Salvador, no, no pudiste ingresar todavía. Bien, amiga. Bien, perfecto. Si continúa el inconveniente, más que nada para los que pudieron recién hoy hacerles el cambio de comisión, hablen con los chicos del Centro de Estudiantes, por favor, por el tema de poder ingresar. En caso que no puedan, me mandan un mail y vemos si podemos pasarle el material. Lo ideal es que puedan tener acceso al campus para no estar mandándole información aparte, ¿sí? Al grupo de WhatsApp estamos mandando igual para los Ah, que subimos todo. buenísimo. Así Bárbaro, que Vanessa, muchas está el gracias, grupo. genial. Bárbaro, genial. Pero hacemos eso, Salvador. Si continuás con el inconveniente, ponete en contacto con la doctora o conmigo, no hay ningún problema, que te vamos pasando información en caso de que no tengas acceso al grupo de los alumnos. Bien, perfecto.
Buenas tardes, Agustina. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, acá doctora. Estoy. Gracias tardes, por doctora. Esperarme. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, somos más, obviamente. Ahí tenemos, Agustina nos pasó la lista. Recuerden que una de las consignas es que este tipo de clases que vamos a tener los lunes y viernes, vamos a pedirles a todos la presencia, ¿sí? Pueden estar sin cámara, inclusive pueden estar escuchándome mientras hacen la cena, no me importa. Lo importante es que mi voz se escuche en su casa. Mi voz se escuche en su escritorio, que mi voz se escuche en su negocio, donde sea, ¿sí? Asegúrense que no haya nadie alrededor, lo único que pido. Gracias, Agustina, gracias por tu presencia. ¿Cómo estuvo la clase del viernes de Agustina? Genial, concreta, precisa, muy bien. Bárbaro, muy bien. Gracias. Muy bien, bueno, sí, quedas liberada y déjame con mis alumnos. Gracias, Agustina. ¿Pudiste tomar adiós. La asistencia? Sí, no, todo, doctora. Gracias. Me dejaste ahí como asistente para compartir pantalla. Sí, doctora, ya usted es anfitrión. Bien, bien. Solamente te pido una última cosa, que me pongas ahí el tema sí. De hoy. Recuerden que estamos en la bolilla 2, ella ya dio clasificación, pero nosotros vamos a seguir con elementos. ¿Con qué vamos a trabajar? Igual que el sistema de la clase pasada, vamos a hacer una pequeña compilación de lo aprendido, para hoy sumarle. Lo que hacemos en cada clase es un bloque que se va sumando al conocimiento para tener al final del bimestre, antes de nuestro primer parcial, ese muro construido que es nuestra primera parte de contratos parte general. Entonces, nunca voy a empezar una clase sin tomarme de la mano de lo que hemos hablado en la clase anterior. Agustina, entonces, estamos con los temas elemento de los contratos. Y me das un minuto, que saben que voy a buscar mi programa, así que me voy un ratito de la cámara para buscarlo y tenerlo a mano, porque no lo tengo acá. Un minuto. Sí, doctor. Y a Camila, que está consultando por el tema de la clase del viernes, desde Secretaría Académica, la graban directamente desde el inicio, y ellos después lo suben en el canal de YouTube del Centro de Estudiantes, si no me equivoco, ¿sí? Anda consultando el canal de la facultad, y yo también voy a consultarlo, y en caso de que no lo veas, escribime y te paso el link. Buenas tardes, Nicolás. Continúa la unidad 2, la doctora, ¿sí? Está buscando el programa para compartirlo en la clase, ¿sí? Ya se conecta. Perfecto, Cristian, yo noto. Recuerden también para Nicolás que el programa está en la plataforma, está en la clase de bienvenida, en la primera de todas, el programa y los días en que se van a ir dando todos los temas. Muchas gracias Agus, muchas gracias. Bien, entonces puedo compartir pantalla, ¿verdad? Exacto, doctora, sí. Bien, acá tenemos, si ustedes lo ven, ahí, fíjense que me lo mandé por mail a través de Agustina, que vamos a seguir con lo que estábamos, que son los elementos. ¿Ven bien ustedes? ¿Lo ven ahí? Bien, entonces, en la unidad 3, que no es la 2, perdón, en la unidad 3, en la primera unidad, nosotros, gracias Agustina, en la primera unidad nosotros lo que vimos es el concepto de contratos, que era ese acto jurídico bilateral de contenido patrimonial, recordarán, donde hay un acuerdo de voluntades mínima 2, es un acto jurídico bilateral, ¿por qué? Porque dos personas de derecho
hacen nacer ese contrato. Pero no cualquier derecho, es un derecho de contenido patrimonial. Ahora, ese contrato tenía cuatro pilares, recordarán, consensualismo, autonomía de la voluntad, que es la libertad, efecto vinculante y fuerza obligatoria. Los contratos nacen para ser cumplidos, la pacta sunt servanda. Esos cuatro son los pilares. Algunos confunden pilares y elementos, pero no. En elementos, lo que vamos a estudiar en esta bolilla número 3, entonces ya sabemos, definición conforme la legalidad. Conforme la legalidad, nosotros decimos que es un acuerdo de parte destinado a arreglar derechos, con el derechos de contenido patrimonial, con el fin de crear, modificar, transferir o extinguir ese tipo de derechos. Esa es la definición legal. Pero después tenemos la definición que el código la da, que es la definición conforme a la naturaleza jurídica. No se olviden de esto. ¿Cuál es un acto jurídico bilateral de contenido patrimonial entre vivos no solemne? Este es el contrato según la naturaleza jurídica. Y en esa naturaleza jurídica también podemos ir más allá. El contrato, pregunta de examen, ¿es un hecho voluntario? ¿Es un acto jurídico o es una convención? Respuesta. Y es un acto jurídico, es un hecho voluntario y es una convención. Ahora, si avanzamos un poquito más, empezamos a ver las diferencias. ¿Es un hecho voluntario? Sí, pero no cualquier hecho voluntario. Levantar este código también es un hecho voluntario. Tomarme un té, que no lo tengo y mi hijo está lejos, lamentablemente, ya, adelante usted se lo voy a pedir, a ver si se niega, adelante a mis alumnos, a traerme un tecito. Pero ordenar que me hagan un té o traer un té para... Obvio, si ordeno que me traigan un té, o si dispongo que me traigan un té, una infusión a una cafetería, estoy celebrando un contrato. Ahí estoy celebrando un contrato. En el caso de si lo pido a mi hijo, también estoy celebrando un contrato, ahora que lo pienso, porque él me pide contraprestación a cambio. Por lo tanto, me das para el papi de esta noche. Me lo dice acá en el umbral de mi puerta del escritorio, y me dice... ¿Me dejás para el papi? Bueno, si le dejo para el papi, pero haceme el tecito, hay una contraprestación y nace derechos. La obligación de él de traerme el té, la obligación mía de dejarle ese dinero. No se llama contrato de compraventa, no le compravendo el té. Yo le estoy contraprestando con el valor de la cuota del papi. Vieron que ahora se levantó, entonces está jugando el papi. De vez en cuando mi chico tiene 23, amante del fútbol, y entonces siempre en la semana dos o tres veces va y él trabaja y tiene su dinero. Pero qué bien para los hijos que trabajan y tienen su dinero gastar el dinero del padre, ¿no? Eso es fantástico. Yo todavía no lo puedo entender porque cuando uno tiene su dinero, pero bueno, Camilita me entiende, ¿no? Chiari ahí está, se está riendo, porque efectivamente no sé por qué los hijos que trabajan piden plata a los padres para ir al papi. No lo entiendo, pero yo lo hago porque lo amo más que a nadie. Termine la terapia. Si yo le pido un tecito y él me dice, dame plata para el papi, porque no tengo, porque no me voy al cajero, porque qué sé yo, yo le doy ese dinero, cada vez es más, lamentablemente. ¿Qué es? Un contrato, obviamente, pero es un contrato de prestación de servicios, ¿no? Me presta un servicio y yo le doy ese dinero a cambio. Es un contrato de servicios, y lo hace con su hijo, y es válido, sí, la puede demandar, y el tema es ahí, el efecto jurídico de demandar porque no me hizo el té. Bueno, eso lo tendremos que analizar, pero vamos a analizarlo con un trabajo práctico que lo vamos a armar con Agustina para los días viernes o para los días miércoles. Hoy vamos al grano. Entonces, definimos contrato según un hecho, no cualquier hecho, tiene que ser un hecho voluntario, lícito, capaz de crear derechos, no cualquier hecho, no levantar el celular o ir a buscar un libro de la biblioteca, eso también son hechos, ¿no? Pero no es un hecho voluntario, lícito, capaz de crear derechos. El contrato es un hecho voluntario, lícito, capaz de crear derechos. Además, es un acto jurídico, no cualquiera, es un acto jurídico bilateral que necesita para su nacimiento de dos partes, dos centros de interés opuestos, y además el derecho que hacen hacer ese acto jurídico es patrimonial. Y dije que era una convención también, pero no cualquier convención. Si yo a Cecilia Aldunzin le digo, che, Cecilia, nos vamos ahora que abrió el cine, nos vamos a ver una peli. Están todas de chicos, vieron que son todas películas para pibes. Pero bueno, digo, Cecilia dice, dale, vamos. Eso es una convención. ¿Pero es un acto jurídico con contenido patrimonial? Pregunto a la platea. Si yo la invito a Cecilia y ella acepta ir al cine, es un acuerdo de parte. ¿Pero es un contrato? Ahora, si Cecilia fuera mi acompañante terapéutico, y por eso me tiene que acompañar al cine, en una de las actividades que hago con mi acompañante terapéutico, Cecilia, le digo, Cecilia, hoy quisiera, además de ir a ver a mi madre al cementerio, porque estoy
bajón, estoy súper depresiva, me gusta ir al cementerio, me gusta ir a varios cementerios, me gusta pasar la tarde, por ejemplo, ahí cerca de la Primavera, sí, me encanta, y Cecilia me tiene que hacer el aguante. Un día se me ocurre, che, si vamos al cine, dale, dice esta, por fin se le ocurrió algo, porque en el acompañante terapéutico, la que paga el esparcimiento es la paciente, ¿no? Y después Cecilia dice, che, después no podemos ir a tomar algo en la fonte, dale, como soy gordita, me encanta, vamos a la fonte con una media luna. Todo eso que hago con Cecilia y se lo propongo, si es mi acompañante terapéutico, es un contrato, señoras, estamos haciendo un contrato de servicios, ¿no? El de acompañante terapeuta, servicios de salud. Ahora, si es mi amiga, mi vecina, mi alumna, mi querida, mi pariente, mi prima, le digo, che, vamos al cine, vamos a olvidarnos, vamos a hacer un lunes distinto. Y ella me dice que sí, es un contrato, es un acuerdo, es una convención, pero es un contrato. Cecilia. No. No, exactamente no. ¿Qué le falta para hacer un contrato, Nora? Nora Silva, ¿qué le falta para hacer un contrato? El contenido patrimonial. Exactamente, y la intención, porque ustedes, algunos van a decir, sí, pero pagar la entrada, a ver quién la paga, si la paga Cecilia, la paga Alejandra. No, 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 señores. Lo que a mí me motiva y a Cecilia ir al cine es pasarla bien. No es ganar un dinero o modificar mi patrimonio. No es nuestra intención, por eso no es un contrato. Y además, si Cecilia no va al cine, voy sola y estoy en el paseo diagonal y la Cecilia no viene y a las 7 empieza la película, me meto y veo la película. Y mañana no voy a un abogado y le mando una carta de documento a Cecilia porque no cumplió. Porque no tiene asidero jurídico. Este acuerdo no le importa el derecho que se cumpla. Este acuerdo que Cecilia me dejó parada en la puerta del diagonal cine, al derecho, al Estado, al orden público, al orden privado de derecho, no le interesa que Cecilia le cumpla a Alejandra para ir al cine. Por eso no es un acto jurídico. Porque no tiene trascendencia jurídica. Ahora, si Cecilia y Alejandra son madres de Vanessa, y Cecilia me tenía que dar a Vanessa para pasar la tarde con su otra madre, la tarde del lunes, miércoles y viernes y fin de semana por medio, y ella no cumple, tiene trascendencia jurídica, es un acuerdo de partes, no es un contrato, pero sí, fíjense, no es contrato, pero tiene trascendencia jurídica. Este acuerdo de régimen de comunicación con el hijo, ¿es un contrato o es una convención? Es una convención, pero tiene efectos jurídicos, no es contrato, porque no tiene contenido patrimonial. Entonces tenemos, A, anoten, convenciones simples. A, convenciones simples, sin contenido patrimonial, sin efecto jurídico. Vamos al cine, vamos a caminar, como recién mi amiga, que seguramente la conocerán, somos íntimas, la doctora Oviedo, tal vez cursaron alguna con ella. Somos vecinas, y yo digo, 6:30 tengo clase, ella también, dale, nos vamos a caminar a las 5, una hora de reloj. Ese es un acuerdo simple. A, no tiene contenido patrimonial ni efecto jurídico. B, convenciones con efecto jurídico y sin contenido patrimonial. Entre paréntesis, todas las convenciones familiares. Convenio de alimentos, convenios de régimen de contacto, convenios de cuidado personal de hijo, todas las relaciones paterno-filiales. O también convenciones entre los cónyuges o los unidos en convivencia. Ya lo vamos a ver en familia. Esas son convenciones que tienen efecto jurídico, pero no tienen contenido patrimonial. Y C, las convenciones con efecto jurídico, primera flecha, y segunda, con contenido patrimonial. Estos son, ergo, los contratos. Pregunta de examen. ¿Qué convenciones son contratos? Las convenciones con efecto jurídico y con contenido patrimonial. Me tienen que decir si es correcto o falso. Todas las convenciones son contratos. ¿Verdadero o falso? Falso. ¡Falso! No todas las convenciones son contratos. Solo aquellas que tienen contenido patrimonial y efecto jurídico. Ahora digo al revés. ¿Verdadero o falso? Atenti. Todos los contratos son convenciones. Verdadero. ¡Verdadero! ¡Verdadero! No hay contrato sin convención, sin acuerdo de partes. El acuerdo de partes para ir al cine con mi amiga es una convención, no es un contrato. El comprar, el venderle este celular a Vanessa y ella aceptarlo por $500... es un contrato, pero también es una convención. El decirle que
Mi hija y la otra mamá de mi hija, Vanessa, cumple un régimen de contacto los lunes, miércoles y viernes, fin de semana por medio. Es una convención, pero no es un contrato. Repito entonces, convenciones simples, sin efecto jurídico ni patrimonial. B, convenciones jurídicas sin contenido patrimonial, relaciones de familia. Y C, convenciones con contenido patrimonial y efectos jurídicos, los contratos. Esta es la gran diferencia que yo les pregunto. Diferencia en contrato con convención. Y bueno, me van a decir lo siguiente, dos puntos. Todos los contratos son convenciones. No todas las convenciones son contratos. Las convenciones contractuales son solo aquellas que tienen efecto jurídico y contenido patrimonial. Ese alumno se sacó 10 y con una sola pregunta. ¡Qué genial! ¿Están contentos? Yo ya estoy feliz, ya estoy feliz. Bueno. Más claro que el agua, imposible, chicos. ¿Dónde van a encontrar esta explicación? Por Dios, por Dios. Entonces, contrato, convención. Convención, no cualquier convención. Simple, jurídica y contractual. Y ahora, los elementos. Y ahí sí nos metemos en nuestra unidad 3 de hoy. Los elementos de los contratos. ¿Ven? Vamos a estudiar, conmigo van a ver este. Elementos de los contratos, presupuestos. El tema de capacidad lo van a ver con Agustina. Van a ver conmigo la etapa precontractual, acá el punto 1.6 y acuerdo parcial 1.7. Si hoy puedo llegar a dar todo eso, lo voy a dejar ahí en chiquito para ver si cumplimos. Chicos, vamos a festejar, hoy festejamos. Vamos a seguir compartiendo pantalla. A ver si podemos. Miren un poquito, voy a poner... ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Está todo bien? Hicimos el repaso, hicimos lo de la convención, hasta ahí vamos perfecto. Ahora vamos a seguir compartiendo pantalla, a ver si lo tengo, no me está dando lo que quiero ver, no estoy viendo lo que quiero ver. Ahí está, ¿lo ven? Vamos a trabajar con nuestro código. ¿Cómo manejo la pantalla compartida? ¡Por una genia! No, lo que pasa es que no estoy yendo al psicólogo. Vieron que les dije que ustedes son mis terapeutas. Entonces, como siempre me alabo a mí misma, mis hijos me dicen, pero eso no es, la terapeuta te da. No, yo quiero el aplauso. Bueno, sigamos con lo nuestro. Contratos, del 9.57 al 9.75, lo vimos. Clasificación, lo vieron con Agustina. Formación del consentimiento. Y ahí nos paramos con el primer gran elemento de los contratos. Marquen en una hoja con su lapicera en este resumen básico, simplemente para entender la materia, que los contratos tienen tres elementos esenciales. Y eso es la base de toda el aprendizaje en la parte general de contratos. Esos tres elementos esenciales son consentimiento, objeto y causa. Les doy una reseña de cada uno para saber de qué vamos a estar hablando. El consentimiento tiene como presupuesto el acuerdo de partes, lo estábamos viendo recién. El consentimiento... es un término tan hermoso, es tan hermoso, no solamente en lo jurídico, el consentimiento tiene una fuerza, es sentir con el otro. No hay otra cosa mejor que sentir con el otro, sentir con el que uno ama, sentir con el hijo, sentir con los padres, sentir con los alumnos, sentir con el otro, ¿no? Porque el que no siente con un otro vive en una isla y no es nadie, es horrible, ¿eh? Siempre que digo esto me acuerdo de la película, porque amo a Hugh Grant, Chico Malo, que él quería vivir en una isla, así empieza la película, donde él se enamora de un chico, de un nene de 10 años, estaba muy solito, no sé si vieron la película, pero si no la vieron, véanla. Y él creía que vivir en una isla solo, sin tener compromisos, era la panacea, y descubre, en el transcurrido de la película, que lo mejor es relacionarse con un otro. La palabra consentimiento, uno de los elementos esenciales de los contratos, es sentir con otro, desde un aspecto jurídico. ¿En qué otro aspecto, en qué otra relación y jurídica estudiaron, o por lo menos escucharon, no estudiaron, pero todavía no lo estudiaron, el consentimiento? Por primera vez lo están viendo en contratos, pero ya el consentimiento aparece como fenómeno y como instituto en otra regulación jurídica. ¿En cuál? ¿Vanessa? Ponete vos. No, se me ocurrió el matrimonio y... ¡Exacto, la... exacto, exacto, exacto! ¡Aplausos! ¡A mí se le ocurren cosas que son correctas! ¡Es terrible, es terrible! ¡Ay, por Dios, los que tienen audífonos los estoy reventando los timbres! ¡Claro!
se me ocurre, ella lo dice ahí mientras toma el tecito que quiero, la verdad le tengo una envidia. Claro, en el consentimiento en el matrimonio. ¿Recordarán ustedes la escena principal de todas las novelas? Obviamente soy fan de las novelas mexicanas, venezolanas y brasileras, fanática absoluta. Mi última fue, la última es, volví a ver Las Mil y Una Noches por segunda vez. Porque, claro, el consentimiento matrimonial es la clave para hacer nacer el matrimonio, es solemne. ¿Y ante quién se da el consentimiento, Vanessa? No sé si son casados. En el registro civil, ante el juez. Ante el juez. El del cura no es lo que, el cura es un sacramento. El que vale jurídicamente es el que se hace ante el juez del registro civil. ¿Es un juez del Poder Ejecutivo o es un juez de la Corte ese juez? ¿Alguno lo sabe? El juez del registro civil. ¿Es un juez de la carrera judicial? No. ¿O es un juez del Poder Ejecutivo? ¿Es un administrativo? Es un juez del Poder Ejecutivo. Exacto, es un administrativo. El juez del registro se les denomina juez, pero en realidad es de la esfera, yo soy juez de familia del Poder Judicial, de otro poder. El juez del registro civil es un cargo que se tiene en la organización registro de las capacidades de las personas, de la identidad y la capacidad de las personas, el registro civil de capacidad de las personas. En ese registro civil hay un cargo que se llama juez del registro, que es el que casa, donde se hacen las ceremonias y hacen nacer el matrimonio. El consentimiento es el acuerdo de voluntades con efecto jurídico, igual que el consentimiento, es el mismo concepto que en los contratos. El consentimiento es un acuerdo con efecto jurídico. En el matrimonio, sin contenido patrimonial. En el contrato, con contenido patrimonial. Ahí ven que el consentimiento, y como dijimos en la primera clase, el matrimonio es un contrato o no. Terminamos diciendo, no, no es un contrato, es un acuerdo con efectos jurídicos y sin contenido patrimonial, pero que crea a partir de su nacimiento un patrimonio de afectación. Desde que nos casamos, Vanessa y yo, creamos un patrimonio de afectación, hoy llamado comunidad de bienes, o patrimonio separado. Depende el régimen que elijamos, porque ahora tenemos dos para elegir, desde el momento de la celebración del matrimonio o pasado un año de celebrado el matrimonio. Y cada año lo podemos ir cambiando. Hoy me conviene ser comunidad, mañana me conviene separación, hoy me conviene comunidad, mañana separación. Bueno, ahí tienen la gama de que está divertida esa clase, pero la van a ver después que rindan reales y que aprueben contratos, es decir, en familia. Volvemos a contratos. El consentimiento es el elemento esencial junto con el objeto y la causa de los contratos. ¿Qué es el consentimiento? Dicto. ¿Se acuerdan que les dije que voy a dar una oración de los tres elementos esenciales? Del consentimiento, del objeto y de la causa. ¿Qué es el consentimiento? Está regulado a partir, fíjense, la regulación más larga de los elementos, a partir del 971, van a seguir con el 984 al 989, seguimos con el consentimiento, también le van a agregar 990, 993, también le van a agregar 994, 996, también le van a agregar 997, 999, y ahí terminan. Fíjense, entonces, es desde el artículo 971 al 999. Varios capítulos, pero bueno, todos referidos a consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Dicto. El consentimiento es el resultado de la suma de dos operaciones jurídicas. Una denominada voluntad unilateral, más otra denominada voluntad unilateral. Cada voluntad unilateral sumadas dan como resultado igual el consentimiento, pero a su vez estas voluntades unilaterales tienen nombres distintos. La voluntad unilateral inicial se llama, Vanessa, Oferta. Y la voluntad concluyente, la última voluntad, aceptación. Por lo tanto, la oferta más la aceptación es igual a consentimiento. Y ahora que le pusimos los nombres, decimos que el consentimiento es el resultado de la suma de dos voluntades. La voluntad A más la voluntad B. La voluntad A denominada oferta, la voluntad B denominada aceptación. El objeto es
el contenido del contrato. Es una dicto, una operación jurídica considerada singular, integrado por eso es una operación, son varias cosas el objeto, dos puntos. Las obligaciones que nacen del contrato, las prestaciones objeto de las obligaciones, las conductas debidas de hacer, no hacer o dar, las cosas y los servicios, y o los servicios. Todo eso sumado, cinco, los dedos de la mano, todo eso es el objeto de los contratos, es el contenido y nadie lo sabe más que ustedes ahora y los que ya han aprobado contratos. El objeto de los contratos es un todo, es una operación jurídica que está contenida por dos puntos, hago flechas, un cuadro, lo que sea, A, las obligaciones, B, las prestaciones, es decir, los objetos de las obligaciones. ¿Se acuerdan que era la obligación? Era una relación jurídica entre acreedor y deudor. Eso es la obligación. Pero a eso se le suma la prestación, que era el objeto de la obligación, que está integrada por las conductas debidas, tres, que son las obligaciones de hacer, no hacer o dar, cosas o servicios. Hace todo, es el objeto de los contratos. Y por último, el último gran elemento esencial, que sin este el contrato no existe. Es un elemento, si se quiere, subjetivo, es un elemento distinto en cada uno de los contratantes, es raro que sea igual, generalmente es distinto, y es el espíritu del contrato, el motor, el porqué o la finalidad que se tuvo en miras al celebrar ese contrato. Cuando yo compré mi primer departamento, mi primera casa, era el sueño para mi familia, para mi esposo, tener ahí la sede donde plantar mi familia. Era algo logrado con el esfuerzo de él y mío. Era un sueño para el que me vendió la casa hacerse de la plata y viajar a España. La causa, la finalidad buscada con la contratación era adquirir mi primera casa para mí y mi familia. Para el que me lo vendió, hacerse de dinero, comprar dólares y viajar a España y vivir allá. Deshacerse de todo, inclusive muebles, todo lo que tenía la casa. Vieron que la causa, si no estuviera esta motivación de viajar a España y vivir con su novio allá, esta casa no se vendía. No había motivación. Si yo ya me hubiera comprado el departamento, la casa, no tenía motivación de comprar esta. Ya la tenía. O si hubiéramos recibido el regalo de mis padres o de mis suegros o de mis tíos o de mi familia, no tenía sentido comprar esta casa. Esta casa tuvo una razón de ser. Mi deseo, la posibilidad económica y la finalidad de sentar acá a mi familia. Por lo tanto, la causa es el elemento subjetivo, esencial, entre paréntesis, distinto en cada uno de los sujetos, partes del contrato, que tiene como finalidad la contratación, el fin buscado en la contratación. Ustedes hablan estudiar en Civil 1, la causa de las obligaciones, no hay obligación sin causa que lo genere, la causa fuente de las obligaciones. Acá estamos hablando de la causa fin. Cuando le pregunte qué causa estamos hablando en los contratos, ¿la fuente o la fin? Pregunta para matarlo, ¿no? Esa es bien brava. Y ustedes ahí se tienen que acordar que si en Civil 1 estudiaron que la causa, o en obligaciones, que la causa de las obligaciones es la fuente, ¿no? Las obligaciones necesitan de una fuente, ¿no? De una fuente, una causa fuente. Ejemplo, ¿qué causa fuente conocen de obligaciones? Esta, el contrato, exacto, le leo los labios a la Vanessa. Esto, los contratos. Otra causa fuente de las obligaciones, Camila, ¿te acordás? Otra causa fuente que en virtud de eso tenés obligaciones. ¿Nora? La ley. ¡La ley! Los delitos, los cuasidelitos, ¿se acuerdan, no? En algunos casos el enriquecimiento sin causa genera obligación de reparar, ¿no? El cuasidelito, es decir, ando con mi auto y de repente rocé a uno que andaba en bicicleta, no lo vi, era de noche, no tenía luz. Bueno, ese choque genera en mí obligaciones, ese cuasidelito, ¿no? Genera esas lesiones, genera que yo tenga que reparar o mi seguro. Entonces, la fuente
es el contrato, la ley, el delito, el cuasi delito, la fuente de obligaciones. Hoy estamos estudiando una de las principales fuentes de las obligaciones, los contratos. Entonces, cuando en contratos les pregunten, ¿la causa de los contratos es fuente o fin? Y ustedes tienen que aplicar la lógica. Si en obligaciones dije que la causa era fuente, bueno, listo, en contratos es fin. Es una regla mnemotécnica. Siempre la causa, el elemento subjetivo esencial de los contratos, la causa en los contratos siempre es la finalidad buscada. ¿Por qué, chicas? Mírenme. Fíjense, yo soy así, ¿no? Yo amo el casamiento, fui el momento más feliz de mi vida, fue el 29 de abril del 92, cuando me casé, hace muchos años, 30 años este año, y la verdad que eso motivó que durante un año me hicieran un vestido de novia que era impresionante. Hoy es anticuadísimo, pero es impresionante mi vestido de novia. Que lo hizo más mi mamá para ella, no para mí, porque a mí me importaba nada. Lo que más me importaba era que me iba a casar, pero ella quería ese vestido, me lo regaló ella. En la época, ¿se acuerdan? Uno a uno, el dólar, porque la tela era no sé de dónde. El sueño de mi madre, el sueño era ese vestido de novia, para mí era el novio, mi sueño era mi novio, que es mi marido, ¿no? En ese momento, el vestido, contratar el vestido y la hechura del vestido, porque se hizo, se mandó a hacer, tenía una finalidad. ¿Cuál era? El contrato de obra del vestido tenía una finalidad. ¿Cuál era, queridos? ¿Cuál era? Usarlo para el casamiento. ¡El matrimonio! Claro. ¡Exactamente! No era para una fiesta de disfraces, queridos. No era para lucirlo como una loca en las noches en el cementerio, para asustar a los pobres transeúntes. No, queridos, el vestido de novia tenía una razón de ser, que era mi matrimonio. El 29 de abril, el día del animal, hace 30 años. Quiero que me feliciten porque vamos a estar en clase, así que el 29 de abril me saludan porque es mi 30º aniversario. Por lo tanto, queridos, las contrataciones tienen finalidad. Si en ese interín, cuando yo en enero del 92 encargué con mi madre la hechura y empecé a medirme, y cada vez fue en el único momento que durante un año fui adelgazando un kilo por mes, fue en el único año de mi vida, después fui engordando un año por mes, después del casamiento, después de los embarazos, ni les cuento. En el medio voy contando anécdotas, me olvido del tema, me voy olvidando, ahí los varones estarán preocupados, y dicen, ¿para dónde va esta mujer? Bien. Supongamos que en enero, que contrato enero del 92 el vestido, o en enero del 91, creció por ahí, mitad del 91. ¿Qué pasaba si, vamos a pensar que yo encargo mi vestido en, como fue, ¿no? En marzo del 91. Ya enamoré, obviamente ya estábamos preparando toda la boda, ¿no? Porque para abril, al año, yo me casaba. Muchos preparativos, había mucha gente, gente de afuera que tenía que venir, por eso se tardó, ¿no? Y el novio bastante vivo también, ¿sí? me propuso matrimonio un año antes, bravo el tema, ¿no? Porque podía pasar cualquier cosa. Supongamos que en marzo del 91 encargo el vestido, y en mayo, porque somos gente, personas humanas que sentimos, amamos, ¿no? En mayo me dice, no sos vos, soy yo, besito, y me deja. Mayo del 91, marzo estábamos haciendo las mediciones, trayendo la tela. ¿Qué le digo a la modista, a la chica que diseñó el vestido? Seguí adelante porque igual yo me lo pongo. De todas maneras, claro, quedó turuleca la mujer. ¿Para qué quiero el vestido si no va a haber casamiento? Ahí se dan cuenta que la finalidad de este contrato de obra era la boda. Al no estar la boda, inmediatamente, ¿qué le digo? Mira, termina la rotativa, te pago lo que gastaste, dame la tela, besito, y a terapia. ¿No es genial? No pasó, ¿eh? No pasó. Pero ¿no es genial? ¿No se dan cuenta ahí la finalidad? ¿Cómo voy a estar con un vestido de boda el 29 de abril sin novio? A mí me importa nada. Sergio no está, yo quiero fiesta, yo quiero todo. Yo voy al registro, yo voy a la fiesta, voy con el cura que le dije que venga a la campiña esta, al gazebo ahí, todo como si fuera de la máxima zorrería. La verdad que la gente va a ir a tenerme lástima, a llorar por mí. Los regalos no los devuelvo. Cecilia, perdóname, me quedo con la heladera que me regalaste con los tíos. Me la quedo, me la quedo.
Tan es así que el matrimonio, hablando de los regalos, es una, el no matrimonio, la no celebración, es una extinción de las donaciones. Porque las donaciones hechas al, a la pareja matrimonial es con la condición que se casen. Por lo tanto, si mis suegros me iban a regalar el departamento, era con la condición que me case con el hijo. Pero el hijo me dijo, besito, no sos vos, soy yo, y se fue a París porque quería hacer un posgrado en la Sorbona. Y yo me quedé con el departamento. No, los suegros dicen, no, no te casaste, no hay departamento. La donación del departamento era si te casabas. Y obvio, con mi hijo. Por lo tanto, los regalos matrimoniales, las donaciones, también son condicionadas. Ya lo vamos a ver, donaciones están condicionadas. Había una finalidad en el contrato de donación. ¿Cuál era? La boda. Había una finalidad en el contrato de obra por el vestido. La boda. Había una finalidad en el catering. Por lo tanto, en mayo tuve que hablar con Ochoa y decirle, mira Ochoa, te pago el proyecto, lo que me hayas hecho del presupuesto. Obviamente, cancelo. No tiene sentido la banda. Como yo soy fanático de los, obviamente, Auténticos Decadentes, porque soy de los 80 y eso me hace feliz, y era el sueño de mi vida y ya lo había contratado, porque soy amigo de uno de los que le lleva los instrumentos a la banda, y estos se me vienen a la boda. Decime cuánto cobran, total, mi tío que viene de afuera y tiene dinero me va a pagar la banda. Quiero eso de regalo, tío, no quiero otra cosa. Está bien, no hay boda, no hay banda. Todo tiene que ver con la finalidad. Entonces, vuelvo para atrás. Elementos esenciales, 3. Se van con esto, sabido, alumnos, yo no lo puedo creer. El consentimiento, el acuerdo de partes, la oferta más la aceptación contractual. El objeto, el todo, las obligaciones, las prestaciones, las conductas debidas de hacer, no hacer o dar cosas o servicios. Y la causa, la finalidad, el elemento subjetivo, eso que no se ve, pero si no está, no hay contrato. Y ahora sí, vamos a la primera elemento esencial, el consentimiento. El código empieza, vamos bien, preguntas, esperen que voy poniendo stop, a ver si quieren, ¿cómo vamos? Bien. Están todos muy contentos, están pum para arriba, tenemos 10 compañeritos más. Sí. ¿Sí? A ver, acá hay mensajes, así. Sí. No me funciona el micrófono, me dice Camila. Bueno, buenas tardes, bien. ¿Vamos bien? Sí. Bien, esperen que voy a pedir ayuda. Necesito un tecito, porfi, rápido, acá en mi escritorio. Besos, los quiero. Vamos a ver si... Bien. No lo pueden creer, ¿no? María Soledad no lo puede creer. Esta mujer, ¿de dónde salió? Vamos a formación. Vamos a... ¿Cómo, mi amor? Las clases más hermosas son las suyas, porque aprendemos... ¡Las quiero! Cecilia, era un acuerdo que teníamos con Cecilia, que es mi vecina, y me tenía que decir más o menos a las 7:15, son la mejor de todas. Gracias, Cecilia, te lo agradezco. Bueno, vamos a formación del consentimiento. ¿Cómo se forma el consentimiento? Y esto me tienen que hacer una pregunta de examen, obviamente. ¿Por qué hay una sección que se llame consentimiento y formación? Porque me va a empezar a desmenuzar qué es la oferta, qué es la aceptación, y lo más importante, este artículo. Si quieren olvidarse de algún artículo a estudiar, y bueno, puede ser que se olviden de la retractación, de la oferta, este que estoy acá, el 975. Eso sí, si no saben este, el 982, ahí lo estoy, lo está, ¿se ve lo marcado por mí? Si no saben eso, se levantan y se van. Si no contestan eso, lo contestan mal, y por más que tengan bien parte de las otras preguntas, y la verdad, porque esto es nuevo. Vamos para atrás. La formación del consentimiento, en formación del consentimiento, vamos a estudiar la primera parte que va del 971 al 983. El 971 es lo que dijimos recién, el consentimiento se conforma con la oferta más la aceptación. En el 972 nos define la oferta. ¿Qué es la oferta, alumnos? Dicto. Es una declaración de voluntad unilateral destinada a contratar. Está destinada a un contratante. No sé si voy a contratar o no, pero que yo quiero venderle el celular a Vanessa, acá está la oferta. Vanessa, te propongo, te oferto vender este celular. Tiene 3 años a $500 o $300. No sé ni lo que sale, pero te lo ofrezco. Acá está la oferta ya.
y tengo una intención, no se lo quiero regalar, no se lo quiero prestar, no se lo quiero permutar, se lo quiero vender. Te vendo este celular, te lo mostré, a $500 o $300. Mira qué bonito, está como nuevo. 3 años de uso. La batería ya está fallando. Bueno. Típico de estos celulares que se hacen famosos, pero vieron que tienen un tiempito. Tienen 3 añitos, aunque 4. Bien, bien. Declaración de voluntad unilateral recepticia dirigida a la destinataria de la oferta. Eso es la oferta. Artículo 972. ¿Qué es la aceptación? ¿Qué es la aceptación 978? Defino. Es una declaración de voluntad dirigida al oferente a fin de contratar. La definición es la misma, pero lo que cambia es el lugar desde donde construyo el fenómeno. Si es desde el inicio de la negociación, será oferta, y si es para culminar la negociación, será aceptación. Por eso, oferta y aceptación, digo siempre que son dos caras de la misma moneda. Son declaraciones unilaterales de voluntad. Ahora, sumadas, me dan como resultado el consentimiento, que es también declaraciones de voluntades, pero bilaterales. Ya se bilateralizó, ya está la oferta y ya está la aceptación. Dos voluntades que se suman, y nace el consentimiento. Pregunta de examen que hago generalmente es si el consentimiento es bilateral o unilateral. Y la verdad que es un fenómeno bilateral. El consentimiento no puede ser unilateral. No existe el consentir con el otro. Eso se llama de otra manera. Yo acá siento con otro, con un otro, con otro sujeto. No existe el autocontrato. Entonces, cuando estudiamos formación, estamos estudiando cómo se forma el consentimiento, oferta más aceptación. En el 972 y en el 978, ¿qué es la oferta? ¿Qué es la aceptación? Antes de llegar a la aceptación, alumnos, hay otros caminitos previos, y es lo que yo le llamo el íter quiere decir camino, el íter hacia el consentimiento. Y siempre lo emparangono con las relaciones humanas. Suponiendo que yo estoy conociendo a Cecilia, de a poco, para una amistad, inmediatamente la amistad se construye, como todos los vínculos se construye, la invito a tomar un café, ella me cuenta de sus hijos, yo le cuento de los míos, qué edades tenemos, dónde estudiamos, y de repente mi hijo me trae un té. Lo amo, es el hijo más hermoso. ¿Querés saludar a mis alumnos? ¿No quiere? Gracias, hijo, es hermoso. Gracias, Sebastián. Miren lo que me trajo mi hijo, no, increíble. Me emociona. Gracias, hijo. Bueno. Basta, me dice basta, no me va a hacer más el tecito. Bueno, entonces, la oferta es esa declaración de voluntad unilateral hacia un otro, y ese otro es el pretenso aceptante, pero hasta que llega la aceptación hay un camino. La tengo que, de alguna manera, para construir nuestra amistad con Cecilia, tengo que invitarla, ¿o no? Una invitación tiene que haber. Che, vamos a caminar, cursamos juntas, me gustó cursar con ella, che, ¿qué se dice? No, tengo un bache de una hora, dale, vamos a tomar un café, así nació nuestras amistades universitarias, mis amigos hoy, mis 5 mejores amigos, son todos de la facu, pero no hacíamos virtual, estábamos horas y horas en la facultad, y obviamente son nuestros amigos de toda la vida. Tenés un bache de una hora, yo también, nos íbamos al café de la esquina, un día invitaba ella, otro día invitaba yo, cada uno pagaba lo suyo, fuimos invitándonos, y justamente el contrato necesita de eso, de la invitación a ofertar. Fíjense lo que dice el artículo 973, ¿qué es antes de la aceptación? La invitación a ofertar es aquella manifestación de voluntad con la intención de contratar, pero que todavía no tiene los elementos constitutivos de una oferta. La invitación a ofertar implica demostrar mi gana de negociar, pero sin todavía conformar los elementos esenciales. Porque si tiene los elementos esenciales, objeto, consentimiento y causa, obviamente ya está el contrato. Lo que hay en esa invitación a ofertar es una serie de acciones tendientes a demostrarle a Cecilia que tiene que contratar conmigo. En la invitación a ofertar le puedo mostrar el producto, le puedo mostrar proyectos, Entonces ahora vamos a hacer, entre oferta, invitación a ofertar y aceptación, hay un íter, hay un camino con distintas paradas. Es como si estuviéramos haciendo un recorrido en el museo con distintas paradas.
primera parada. Entonces vamos a llamar a esto etapa, hacen un cuadro en una hoja en blanco, la dividen en dos, en el primer cuadro lo van a llamar etapa pre-contractual o negocial. Y luego, de la línea que divide, la segunda etapa, etapa contractual. Nosotros ahora vamos a definir y a describir la etapa pre-contractual, antes de que nazca el contrato, antes de la aceptación. Antes de la aceptación, vamos a ir por distintas etapas. La primera que la doctrina nos enseña es el pouparlers. El pouparlers, pouparlers, es francés. Se llama versare, conversare. Tiene que ver con esto de tener un intercambio entre los pretensos o futuros contratantes de lo que hacemos, de los servicios que brindamos, de los objetos que producimos. Pero lo hacemos no porque quiero ser amiga de Cecilia o porque quiero que Cecilia sea mi novia. No, no. Yo me acerco a ella con una intención que es contratar. ¿Por qué me acerco a Vanessa mostrando el catálogo de las cremas de Avon? Y sí, Vanessa me cae bien, pero en realidad le quiero vender los productos. Y ella me dice, che, qué hermosos aritos. ¿Vieron que son hermosos los aritos? Los venden Avon. ¿Por qué me pongo los aritos? Para que ella me diga, qué lindos aritos. Porque ahí yo tengo la segunda. Esto es el pouparlers. Empezar a hablar. ¿Y desde cuándo vendes sabor? Desde que tengo 20 años. Listo. ¿Y tenés el librito? Sí. ¿Querés verlo? Lo tengo en el auto. Y ahí ya nace ese pouparlers, que voy a traducirlo en un concepto técnico. El pouparlers es acercamiento, es el primer acercamiento del oferente con el pretenso aceptante, a fin de contratar. Es una conversación sobre una futura contratación. No tiene formalidades, de hecho es generalmente verbal y tiene que ver con las costumbres del lugar. El segundo estadio es un poco más serio. Ya en la segunda vez que nos encontramos ya dejamos de versar nada más, ¿no? En el segundo está la verdadera invitación a ofertar. En la invitación a ofertar ya le muestro credenciales o la carta de intención, ¿no? Ahí empiezo a mostrarle mis documentos, el librito de Avon, mi trayectoria, no sé si lo harán, pero supongamos que la empresa me da galardones porque hace 30 años que trabajo para la empresa, fíjate vos todos los premios que tengo, soy una de las primeras vendedoras. Qué sé yo, me acuerdo en la época, soy de los 80, obviamente, cuando vendían Tupperware, venían con credenciales, yo soy vendedora clase A, clase B, no sé, venían con unas cosas terribles y eran Tupper de plástico, pero la verdad que hacían un negocio porque yo creo que nadie superó la calidad de los Tupperware, la verdad, de esa empresa. Ahora está Colombraro, ¿no? Pero tienen otras calidades. Pero en ese momento te hacían reuniones, comías la pasta frola, todo, pero tenía una intención, chicas, contratar, que le compremos las jarras de agua, el jueguito de vasos, tenía una intención esas reuniones. Por lo tanto, en la invitación a ofertar, en ese segundo estadio, donde primero hablamos y después nos invitamos y nos mostramos credenciales, empezamos a conocernos y avanzar. En el tercer estadio, encontramos lo que se llama la minuta. Ahí ya hay una conversación un poquito más seria. En la minuta lo que hacemos es un proyecto, un borrador de lo que yo hago y de lo que Cecilia o Vanessa quisieran. Lo que la destinataria de mis pouparlers y de mi invitación, hacemos un borrador por escrito, es la única formalidad que se le exige a la minuta. No tiene fecha, no tiene firma, no tiene formalidad más que la escritura. La minuta es un proyecto, un borrador de lo que puede llegar a ser un futuro contrato. Entonces, primer estadio, la conversación, sin formalidad alguna. Siempre en un ámbito que es el contractual. La segunda, mostrar las credenciales. Las cartas de intención aparecen también en la segunda estadio, es decir, los currículum, ¿quiénes me avalan? Yo trabajé con Susana Jiménez, yo fui la asesora de Mirta Legrand, yo trabajé para Marcelo Hugo, yo trabajé con Beto Casella, me gustan todos los personajes de la tele. Bueno, todo esto es para que vos creas lo seria que soy trabajando.
En el tercer punto ya estamos más serias, ya ponemos por escrito algunas bases sobre las cuales se van a sentar nuestro futuro contrato. En realidad son bases que no nos obligan, son bases no formales. Lo único que tiene de formalidad es que es por escrito. La minuta no es contrato, es un borrador, literal un borrador. ¿De qué? De un futuro contrato, que puede existir o no, y que no nos obliga a que esas cláusulas estén insertas allí. El cuarto estadio, y ahí es donde nos vamos al 982, son los acuerdos parciales. Los acuerdos parciales tienen una doble mirada. Fíjense, pueden estar en la etapa previa contractual o, si se dan algunos elementos, en la etapa contractual. Hoy el Código Civil y Comercial nuevo, desde el 2015, nos ha dicho que acuerdos parciales pueden llegar a ser contratos. Fíjense, cosa que estaba prohibida ni pensada en el Código de Ventas. Qué rico este tecito. ¿Qué son los acuerdos parciales? Los acuerdos parciales son aquellas convenciones que las futuras partes contratantes han sentado referidas a los elementos esenciales. Referidas al consentimiento, referidas al objeto y referidas a la causa. En los acuerdos parciales pueden estar ausentes los elementos accidentales, todos aquellos elementos que complementan el contrato, que no son esenciales, sino denominados naturales o accidentales. Son elementos que las partes crean dándole un color, ¿no? Una cromatización al contrato que lo hace particular. Es el contrato de Cecilia y Alejandro. Eso todavía no está, pero sí están los elementos esenciales, el objeto, el consentimiento y la causa. El código, en el artículo 982, nos dice que si los elementos esenciales están, pero faltan los accidentales, y respecto a los naturales no nos hemos referido, el contrato puede nacer. Pero ojo, señores, puede nacer siempre y cuando las partes están o sean contestes en ello. Las partes tienen que estar de acuerdo en que ese acuerdo parcial es un contrato. Supongamos que entre Nora y Alejandra hicimos ese acuerdo parcial, pero Nora duda, dice, no, pero todavía falta cerrar el tema del precio en esta compraventa, el precio es esencial. En la duda, Alejandra dice, no, para mí ya dijiste que eran 100 pesos por cada una de las prendas. No lo cerramos, dice Nora. Lo llevamos a la justicia y la justicia dice, señores, no hay contrato. No hay contrato obligado. ¿No leís lo que dice el 982? El acuerdo parcial será contrato siempre y cuando las partes tengan la certeza de ello. Ante la duda, si nace o no nace el contrato, se está por no nació el contrato. Por eso digo que el 982 es un artículo que no pueden dejar de estudiarlo. Primero, porque es una novedad del Código Civil y Comercial. Y segundo, porque es definitorio para ustedes como abogados intérpretes de los contratos de otro. Voy a leerlo, ¿les parece? El acuerdo parcial es donde las partes concluyen el contrato con la formalidad que en su caso corresponda, expresan su consentimiento sobre los elementos esenciales particulares. En el caso de una compraventa, pongan un paréntesis ahí, nos ponemos de acuerdo con Nora respecto de la cosa que voy a comprar y del precio. Bar, punto seguido. En tal situación, el contrato queda integrado conforme a las reglas del capítulo 1, es decir, de los contratos. Pero en la duda, punto seguido, anoten esto, señálenlo con verde. En la duda, el contrato se tiene por no concluido. En la duda se tiene por no concluido. Por lo tanto, es un fenómeno bisagra. Puede que el acuerdo parcial sea contractual o puede que no. Me pregunta de examen, ¿los acuerdos parciales son contratos? La respuesta no merece ni un sí ni un no. La respuesta merece una aclaración. Será contrato en la medida que las partes estén de acuerdo en que así sea. Si hay duda en alguno de sus elementos, esta es la respuesta correcta, si hay duda respecto de algunos elementos esenciales particulares en la compraventa, la cosa y el precio, no hay contrato. Habrá acuerdo parcial
y en nuestro cuadro inicial que partimos la hoja, etapa precontractual y contractual, estará ubicado ese acuerdo parcial en la precontractual, pero no en la contractual. Si ambas, Nora y yo, estamos de acuerdo sobre la cosa y el precio, listo, ese acuerdo parcial se convirtió en contractual y lo pongo en la otra esfera de la, del cuadro. ¿Quedó clarísimo como el agua? El acuerdo parcial es contrato, no es ni un sí ni un no, es una respuesta que merece una aclaración. Será contrato en la medida que las partes estén de acuerdo en ello, específicamente los elementos esenciales particulares, ante la duda nunca, nunca puede pensarse en que hay un contrato. La duda la puede dilucidar el juez inclusive, porque ustedes están convencidas, Alejandra está convencida que hay contrato y Nora que no, lo llevamos a la justicia y obviamente es una pérdida de tiempo, es cargar con las costas procesales el honorario del abogado, porque el propio código me da la respuesta. Si yo soy contratante, quiero llevar a la justicia esta duda, porque la solución ya me la da el código. Si tenés duda, no hay contrato. ¿Para qué vas a pagar un abogado? Que encima vas a perder las costas del juicio y voy a ponerla en un gasto a Nora. Pero Nora, ¿qué me va a decir? Imponerle las costas a obligado. Así que obligado, no solamente va a pagar su abogado, la tasa de justicia, obviamente el hacer de la justicia y el abogado de Nora. ¿Por qué? Porque la solución está en el 982. Vamos para atrás entonces. Formación del consentimiento. Cuando yo pregunte formación del consentimiento, van a responder del 971 al 982 inclusive. El 971 con formación del consentimiento, elemento esencial conformado por dos fenómenos, oferta más aceptación, definición de oferta, declaración unilateral de voluntad destinada a la futura contratación, siempre de contenido patrimonial, y la aceptación es una declaración de voluntad también destinada al oferente en este caso. La oferta es una primera e inicial voluntad y la aceptación es la última, la que cierra el círculo contractual y que hace nacer el contrato. El acuerdo parcial es una de las instancias de esta etapa de la formación del consentimiento. ¿Cuáles son las etapas, pregunta de examen, de la formación del consentimiento? A, uparlé; B, invitación a ofertar; C, minuta; acuerdo parcial. El acuerdo parcial con una flechita o con un signo de pregunta. El acuerdo parcial que puede quedar en esa etapa previa, o si ambas partes están de acuerdo en que están cerrados los elementos esenciales particulares, ese acuerdo parcial es un contrato. Preguntas hasta aquí y voy al stop share. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Me hacen manito? ¿Vamos todo bien? ¿Sigo? Bien. Entre preguntas de examen, el consentimiento, componentes del consentimiento, oferta y aceptación, definición de ambos, etapas de la formación del consentimiento, pour parler, invitación, minuta y acuerdo parcial, o la disquisición del acuerdo parcial, en el medio se puede trabajar y hacer preguntas respecto de la fuerza obligatoria. Una vez que emití la oferta, ¿estoy obligada hasta qué momento, señores? En los contratos paritarios, esos que lo hacemos entre partes iguales, ninguna de las dos tenemos poderío económico, no somos de consumo, es un acuerdo entre iguales, ¿se acuerdan? Contrato paritario y de consumo. La diferencia, no sé si la hice en la clase primera, sino ahora lo hacemos. En los contratos paritarios, la oferta me obliga hasta un momento. ¿Cuál? Hasta la aceptación. Exacto, hasta la aceptación. Salvo que en la misma oferta yo me haya renunciado a retractarme, le haya puesto un plazo, la naturaleza de la obligación hace que esta oferta realmente sea vinculante, y son todas las aclaraciones que trae el 974. ¿Me puedo retractar de la oferta? Bueno, ahí dice, el 975, la oferta dirigida a persona determinada puede ser retractada si la comunicación de su retiro se recibe al destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta. Ahí van a tener algo distinto, eso dice algo raro. A ver, es el artículo 974, creo que leí, no, mira, retractación 974.
35. No estoy hablando de cualquier oferta. Estoy hablando de la oferta que se hace en el consentimiento entre ausentes. Entonces, este artículo, el 975, me obliga a explicar otro tema, que es consentimiento entre ausentes y consentimiento entre presentes. Ah, ¿qué se entiende en consentimiento entre presentes? El consentimiento entre presentes es cuando oferente y pretenso destinatario se encuentran en el mismo espacio jurídico, físico. Temporal. Es el mismo espacio físico, jurídico y temporal. Si yo contrato con China, tengo distinto espacio físico, jurídico y temporal. Si contrato con China, la contratación de las vacunas chinas, orden público, porque lo hizo el Estado público, por eso es un contrato público y no de derecho privado. Por eso podemos preguntar qué pasa con las vacunas, cuándo se compraron, todas estas preguntas las podemos hacer, meternos en eso, porque justamente es un contrato de derecho público. Podemos meternos, podemos investigar, podemos, queremos saber, queremos cuándo van a... ¿Por qué vacunaron a mi vecina que tiene 45 años y a mi mamá que tiene 88? No. ¿Por qué? Bueno, todas esas explicaciones me las da el Estado porque se trata de un contrato público. En cambio, si yo le vendo el celular a Vanessa, y Nora dice, che, ¿le vendiste el celular a Vanessa? ¿Por qué? ¿Y a qué te se la vendiste? ¿Y por qué? ¿Te tengo que decir, Nora? Quería saber, ¿cuánto se la vendiste? ¿Cuánto te ofreció? La verdad que son temas entre Cecilia o entre Vanessa y yo, querida. ¿Por qué te quieres meter, querida? No, viste, porque, qué sé yo, no sé, porque ella por ahí no tiene el dinero, viste. Yo no que quiero quemarte el negocio, pero la verdad es que yo quisiera saber cuánto... ¿Se dan cuenta que hasta cuando lo estoy contando ya como causa irritación? Directamente la decimos, la tachamos a Nora como fuera de nuestro grupo de amigas, es la chusma del grupo, es malísima, se quiere meter en todo, quiere saber todo, o como mi vecina que una vez me vio estacionar el auto acá y me dijo, ¡ah! Te compraste un auto nuevo y no me avisaste. ¿Por qué le tengo que avisar a la vecina de enfrente que me compré un auto nuevo o porque lo cambió porque lo vendí? ¿Se dan cuenta? ¡Ay, no vive en tu casa! ¿Por qué le tengo que decir que se fue, alquiló y se fue a vivir con su novia? ¿Por qué? Porque mi vecina de enfrente. Bueno, listo, no digo más nada. Quiero decir, los contratos privados, no tengo por qué estar manifestando cuáles son las internas de sus elementos. Entonces, la igualdad física de derecho y temporal inmediata hace que el contrato se llame o que el consentimiento sea entre presentes. El consentimiento entre presentes se emite de manera inmediata al destinatario y el destinatario pretenso aceptante debe aceptar en caso que quiera, ¿no? Que le cuadre ese contrato de manera inmediata a la oferta. O también puede contestarle de manera inmediata diciéndole, dame un plazo de 3 días para pensarlo, dame una semana, dame 15 días. Pero eso es una contestación inmediata. El consentimiento entre presentes merece una aceptación inmediata por el sí, por el no o por el plazo convenido para pensarlo. El consentimiento entre ausentes... Sí, Vanessa. Antes de que sigas con el de ausentes. No quiere, el entre presentes no quiere decir presencialidad, sino que... No, esto, nosotras estamos entre presentes, Vanessa. Nosotros convivimos en el 2020 con las contrataciones virtuales, que fueron entre presentes. Muy buena pregunta. Los contratos online, los contratos que la doctrina ha llevado, porque no hay ninguna legislación al respecto, la doctrina ha llevado a través de la firma digital en la contratación o en la tarjeta de crédito, marcar un número y ya estás contratando con alguien de España y te está mandando la cartera que tanto te gusta, o simplemente las compras de la mercadería acá en disco, marcando en el Rappi o en, no sé, donde pidan, en pedido ya. Es una contratación online entre presentes, pero mediatizada por los contratos informáticos. Excelente. Se dan cuenta que justamente hoy estábamos discutiendo en el juzgado esto de la presencialidad. ¿Esto es presencialidad o no? Le tengo que agregar, cuando fijo audiencias, porque ahora ya estoy fijando audiencias físicas, ¿no? De que se vayan al juzgado. No muchas, pero algunas que me ameritan, sí. Entonces, ¿cómo agregamos? Presencialidad física, agregamos.
esto es presencialidad, pero no estamos en el aula. Qué mejor, me encanta caminar entre ustedes, le agarro la cartuchera, agarro una hoja, pido que lean, todo eso que todavía no lo tengo. Pero bueno, nos vamos a conocer en el parcial físicamente. Por lo tanto, exactamente lo que dice Vanessa, la presencialidad mediatizada por lo informático es ahora, hay contratos mediatizados por lo informático, siguen siendo contratos entre presentes, y hay contratos que el tema de la diferencia legal, China y Argentina, un contrato entre ausentes. Defino, el contrato entre ausentes es cuando oferente y presunto aceptante o destinatario de la oferta no comparten el mismo espacio físico, jurídico, temporal. Entonces, en ese sentido, se arman cuatro teorías de cuándo nace el consentimiento. Cuando te envío la oferta, cuando la recibís, cuando me mandás la aceptación. Para ordenarnos, les recomiendo anotar esto y con esto terminamos. Son el consentimiento entre presentes, ya lo dije, el consentimiento entre ausentes, hay elaborada por la doctrina cuatro teorías, que lo van a ver en todas mis clases, todo esto está grabado, la clase se va, Agustina la va a liberar para que veanla en la plataforma, somos muy prolijas, la verdad que no puedo decir más que loas de Agustina, porque está atenta todo a desocultar el tema. Quiero que vean los videos, son videos cortos, nos gusta que sea corto y al pie. Si ustedes me dicen, Alejandra, no entendí lo de acuerdos parciales. Entonces, ¿qué hago? Me grabo, ahora termino la clase, y les hago una clase de 10 minutos de acuerdo parcial. Lo publico en la plataforma y ya lo tienen. Lo escuchan hoy, a la noche, mientras se lavan los dientes, mientras están haciendo la comida para los pibes, y la escuchan, obligado de fondo. Y no saben cómo queda. Bueno, yo estudio así. Yo estudio también así para mis otras actividades. Entonces, eso sí, tal vez estén al borde del divorcio, ¿no? Pero las que están casados o los que estén casados, escuchar a esta mujer constantemente es delirante, es muy delirante. Vamos a las cuatro teorías de la doctrina. Y vamos a seguir con esto en la clase que viene. ¿Cuáles son las cuatro teorías? Cada teoría tiene un nombre. La teoría de la agnición, AG. Como cognición, pero AG, agnición o declaración. Esta teoría señala que el consentimiento nace cuando el destinatario de la oferta dice acepto, declara aceptar. Esta teoría es extrema e insegura jurídicamente, porque no tengo ninguna certeza probatoria de que el contrato nació, porque nace con la mera declaración del aceptante. Me olvidé de decir algo. Estas cuatro teorías nacen desde que Alejandra, la oferente, emite, ¿a través de qué? Si la otra está en China, ¿con qué le hago llegar la oferta? A ver, imagínense, ¿con qué? ¿Con qué le hago llegar la oferta? Con un mail. Con un mail, me encanta. Con un WhatsApp. Miren, todos los medios informáticos que se imaginen. El código estaba pensando en la carta misiva. No sé si alguien conocerá la carta misiva. Pero, claro, cuando hablábamos de Vélez, ya, bueno, por una carta misiva, por un mandadero, lo mando a Tomás, ¿no? En barco hasta China, para que vaya y ofrezca este dinero que quiero por las vacunas, ¿no? Cosa irrisoria, todo se maneja a través de los servicios electrónicos o de internet. Por lo tanto, hoy, el tema de los consentimientos entre ausentes, si bien lo tengo que dar, y es una teoría que vamos a evaluar, se está diluyendo. Claro. Porque esto, por más que... Hoy, tranquilamente, Tomás o Nicolás podrían estar en China, ¿o no? Igualmente conectados en esta clase, ¿sí o no? Con la diferencia que acá sería lunes y Tomás estaría viviendo martes. La única diferencia sería temporal, pero él no quiere perder mi clase y se engancha, al igual que Nicolás. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿lo tenemos que estudiar? Sí, porque lo tienen que saber y el código recepta el consentimiento entre presentes y el ausente. El ausente, primera teoría de la admisión o declaración. El contrato nace cuando el que recibe la oferta, acuérdense que todas las teorías nacen desde que Alejandra envió la oferta a China. ¿Sí? Ahí, imagínense en eso, el chino allá. El chino dice, qué bueno, acepto. Primera teoría, la de la declaración. Segunda,
El chino no solamente declara aceptar, sino que dice envío la aceptación. Envío, la teoría del envío. Escribe el mail y envía y dice, en el mail dice acepto. Lo envía. Enter, lo envía. Esa teoría dice que el consentimiento nace desde el envío de la aceptación por parte del destinatario de la oferta. Esta es una teoría intermedia, era la teoría que recepcionaba el antiguo código. Tercera teoría. La tercera teoría tiene que ver con una conducta ya del oferente inicial, la teoría de la recepción. En esta teoría dicen que el consentimiento nace desde que la aceptación fue recibida por el oferente originario. Supongamos que le envié un mail a Vanessa, que es la que me envió la oferta, y le dije sí, sí. Le envié por mail, la recibió. ¿En qué espacio informático se encuentra esa recepción, esa teoría de la recepción, pensando que es un correo electrónico? ¿Cuándo nace el consentimiento? Desde la recepción, dice. Por lo tanto, ¿dónde lo ven, Vanessa? Si yo abro el correo y me doy cuenta de que está... No, antes de abrir el correo. ¿Desde la notificación? ¿Dónde? ¿Cuando usted lo redacta? ¿Dónde está? ¿Dónde está el mail que le mandó? La bandeja de entrada. No, cuando yo lo redacto. La bandeja de entrada, la bandeja de recepción. ¿Quién lo dijo? Patricio. ¿Quién lo dijo? Patricio. Genial. En la bandeja de entrada... En la bandeja de recepción, viste que vos tenés un... Termina la clase y tenés en la bandeja, no lo leíste todavía, porque la cuarta teoría es la teoría de la información. Ahí Vanessa abre el correo y lee y dice acepto. Esa es la cuarta teoría que se llama teoría de la información, que dice que el consentimiento nace cuando el se informa de la aceptación. Se dice que esta es también una teoría intermedia, el aceptante tiene que saber que vos ya sabés, es como una rueda que se le exige demasiado. Entonces, la que toma el código de hoy, el código reformado, el código del 2015, es la teoría de la recepción. Tareas para el hogar, y con esto termino la clase. Me van a buscar en el código. Ahí voy a compartir pantalla. Van a buscar en el código, en el articulado del artículo 971 a 983, donde ustedes ven la teoría de recepción y qué artículos. Esto lo voy a... Los primeros 5 minutos de la clase que viene, ¿eh? Ojo, los primeros 5 minutos. Anoten, los primeros 5 minutos van a ser para trabajar esto. Detecten en cuáles de estos artículos, 971 a 983, está recepcionada la teoría de la recepción y dónde está diseñada, qué normas de estas se refieren al consentimiento entre ausentes. ¿Qué normas de estas, del 971 al 983, se refiere a consentimiento ausente? ¿Se entendió? El día viernes ustedes tienen clase con Agustina, por lo tanto el día viernes, no voy a esperar al lunes porque soy muy ansiosa, el viernes lo primero que vamos a hacer es que cada uno de ustedes en la plataforma, vamos a yo voy a hacer ahora un foro, donde ustedes me van a referirlos, ahí ponen un renglón nada más, ni tienen que escribirlo, mandarme un mail ni nada, participar en el foro. Para mí es en el artículo 971. Para mí es en el artículo tal. Pero aclaren, son dos consignas. Una, ¿en qué artículo se consigna o se consagra la teoría de la recepción? Y dos, ¿qué artículos del 971 al, no me acuerdo cuál les dije, 983 dije? Bien, ¿en
artículos o cuáles de ellos se refieren al consentimiento entre ausentes. Voy a poner algo, les va a llamar la atención. Miren, pongo flechas, movimientos, todo. Bueno, ahí voy a decir foro, doctora obligado, consentimiento entre ausentes. Teorías, algo de eso voy a poner para que ustedes dicen, para Vanessa, por eso supongamos que sea Vanessa. Para mí es el 973 porque dice eso. Tomás dice, ah, yo comparto lo de Vanessa. Mirna dice, no, no, la verdad que para mí es el 974 y lo explica. María Soledad dice, no, la verdad que comparto con Vanessa una parte, la otra no. ¿Ven? Vamos construyendo. Hacemos la devolución del foro. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Bien. Voy a entender que les parece bien. Un abrazo y vamos avanzando muy rápidamente con esta comisión. El viernes, acuérdense de que todos tengan que participar en el foro. Acuérdense que todos los que trabajan en la plataforma suma puntos positivos para ustedes. No importa que digan, le pifié, no era el 971, no importa. Lo que importa es que participaron. A la hora, Agustina, es terrible, porque vieron que en la plataforma se mide cuántos clics o cuántas participaciones tienen. Nosotros lo vemos, porque es un esfuerzo para ustedes trabajar en la virtualidad, y quiero valorarlo. Y valorarlo es ponerle un bonus track a esos que tienen actividad en el foro o en la plataforma, y a los que no tienen, lamentablemente, en la duda no voy a poder ayudarlos mucho. A los que tienen mucha actividad de plataforma, me es fácil ayudarlos, ¿eh? Siempre hay alguna duda, un concepto. Sepan que esta materia, así como les da, va a reclamarles a ustedes alguna participación en el foro. Acá me dicen en el chat que todavía hay alumnos que no han podido ingresar al campus. Yo no tengo esa posibilidad. Lo tienen que arreglar con división alumnos o con docentes. La verdad que desconozco cómo generan esto. Pero le paso la duda a Agustina para que les contesten. ¿La mayoría ha podido entrar al campus? Bien, por ahí, a la alumna que me escribió recién, puede ser que hablen con Federico Basualdo, me dice, técnico del campus, me está diciendo María Soledad López. En el grupo está el mail, perfecto, perfecto. Hablen entonces con Federico Basualdo, técnico del campus. En el grupo está el mail. Gracias, gracias, María Soledad. Con esto los dejo, voy a armar el foro, voy a poner mi carita de hoy. Así se acuerdan de participar, no se olviden de participar hasta el viernes. Lo voy a hacer hasta el viernes a las 12 de la noche para que tengan el viernes a las 12 de la noche, ¡pumba! Se cierra para que yo el lunes vea cómo trabajaron. Un abrazo a todos, me encantó estar con ustedes. Buenas noches.